Bienvenidos al canal de Titanic barra baja 1912 o Titanic 1912 y bienvenidos a un nuevo vídeo, a un nuevo unboxing. En el unboxing de hoy vamos a abrir este paquete que hay aquí y que yo sé lo que contiene porque me han llegado dos paquetes y cada uno por una agencia distinta, así que sabiendo la agencia sé lo que contiene. Pero vamos a abrirlo a ver qué es lo que contiene, aunque en el título obviamente está puesto. Vamos a abrirlo. Ahí con las tijeras. Dejadme un momentín, no vaya a ser que hayan papeles, que los hay. Y aquí está. En este caso se trata del juego Watch Dogs para Wii U. Tenía ganas de jugar a Watch Dogs en Wii U porque es el único sandbox tipo GTA Grand Theft Auto que hay en Wii U. Aparte de, bueno, sandbox hay bastantes, hay algunos, pero de este tipo solamente el Watch Dogs, o sea, del tipo GTA Grand Theft Auto. Bueno, vamos a abrirlo. Ahora cambiamos de herramienta. Las tijeras las dejamos aparte y nos vamos con el cúter de Orbit. Y vamos a abrirlo. Aunque Nintendo suele incluir abrefáciles en sus juegos, en este caso no es así. Lo abrimos. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar, pues, seguramente con el disco y algún papelujo por ahí que no es el manual. Eso, por ahí lo dejamos y abrimos el juego. Voy a poner aquí un poquito de luz que lo veáis mejor. Ahí está. Y aquí tenemos puntos para el Club Nintendo, que ya no existe, así que estos puntos creo que ya no se pueden usar. Y algo curioso, ¿qué es esto? Guía rápida para Watch Dogs. Vamos a ver, un momentín. No debe ser que incluyan algún código o alguna cosa extraña. Aquí no. Parece ser que es una especie de aplicación para el móvil o algo así. Sí. Y por aquí, pues una guía rápida para entender un poco el juego. Voy a ver. Vamos a ver qué hay por aquí. Como veis, los controles con el gamepad. Y poco más. Y luego tenemos el disco de Watch Dogs, que siempre que abro una caja están al revés. Aquí lo tenemos, que esto va a ir a mi Wii U pues en un ratito. Ha sido un unboxing corto, pero bueno, es que es lo que tienen los juegos de hoy en día. No vienen con manuales, las instrucciones son simples guías de botones y traen poco, así que nada. Yo me despido aquí, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejar un comentario si queréis. Y recordar que siempre dejo enlaces en la descripción. Así que nada, como he dicho antes, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.